pues este sería el tercer árbol. Es un árbol muy, muy abundante como ornamental en prácticamente todas las ciudades de Europa y también en América. Se le conoce como plátano de sombra. Es un plátano de sombra que procede también desde Oriente Próximo hasta Asia. Y muy usado porque resiste muy bien la contaminación. Es muy fácilmente reconocible porque esta corteza, con esta forma que yo digo como que parece de camuflaje, no se le parece a ningún árbol. Simplemente lo podemos reconocer desnudo con ver la corteza. Hay algunos ejemplares que son especialmente, bueno, famosos. Se decía que Sócrates sus tertulias las hacía fuera de Atenas bajo un gran plátano de sombra. Hay algunos otros también históricos, se decía que Jerjes en su camino a Grecia pues dejó a uno de sus inmortales a cuidar a un plátano de sombra que le maravilló por su forma. Aquí lo vemos que está un poco cortado, o sea, es quizás el ejemplar más grande que tenemos en Cádiz. Los tenemos ahí también los que lindan en la Alameda, aquí en la calle. Hay una fila que también están muy bien, pero este será el del tronco más grande. Si os fijáis en los plátanos de sombra, a partir de ahora, seguro que le veis muchas oquedades, algunos agujeros, que parecen, algunos piensan que pertenece, que este árbol se da con esos agujeros. Y esos son heridas de poda, simplemente. Este árbol, las podas cicatrizan muy mal y aparecen agujeros o oquedades. Y es la pena, que quizás usamos a veces mucho de las podas. La hoja se parece mucho, fijáis, a la de la bandera de Canadá, a los arces. Es prácticamente idéntica. De ahí viene, digamos, su nombre de plátano. Esto no da ningún plátano, no da ninguna fruta. Plátano viene de platifillo, de hoja grande, es su origen la palabra. Y nada tiene que ver con plátano. Y era platifillo porque se parece mucho a la del arce. Y el arce se llama arcer platanoides, ¿no? Y bueno, y poco más. Lo único es que absorbe muchísimo la contaminación y tiene una pequeña pega junto con otros muchos árboles, una pequeñísima pega al lado de todos los beneficios que dan, y es que puede causar su polen cierta alergia a algunas personas, ¿no? Eso es muy común en muchísimos árboles, ¿no? De todas maneras, muy, muy usado en todas las ciudades. Y por cierto, hay una técnica en el norte, ya desde Madrid para arriba, que vemos este árbol unido, es un arte chulísimo, unen las ramas unas con otras y parece un árbol único. Eso es un arte impresionante y es, con el tiempo van uniéndolo con alambre, se lo juntan y las ramas se funden. Y es muy, muy llamativo y eso se hace casi exclusivamente con este árbol. Los catalanes en particular son unos maestros haciendo esto y también en Burgos, por ejemplo. Y bueno, pasamos sino a la siguiente lectura, si queréis. Vale. Voy a leer un poema que se llama Voz del Árbol. Aquel que me oye y que no ve mi cara, sintiéndome en sus carnes visceral, contempla mi experiencia musical. La poesía es silencio en boca avara. Siempre busqué la oreja fina y rara, presta a escucharme de manera tal que un nudo en la garganta le haga mal al ser que mi alma abarca y acapara. En todos mis crujidos suenan pasos de un hombre de madera misteriosa como su misma voz del árbol mismo. Y la raíz de las palabras, vasos comunicantes de la misma cosa, la noche, el alma, el sueño y el abismo.